El general Serrano fue considerado el mejor policía del mundo en los años 90, época en la cual se dio la captura y caída del cartel de Cali. Este hombre fue uno de los oficiales más respetados y queridos por su labor en atrapar capos de narcotráfico. Pero la verdad es que oscuros secretos e intrigas rodean la historia de cómo logró estos objetivos. En este video te cuento la historia del general para conocer si en verdad fue el héroe que los medios dijeron que fue. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Roso José Serrano nació en Vélez, Santander, el 30 de agosto de 1942. Fue criado solo por su madre, Dolores Serrano, la cual era una costurera de escasos recursos que se valía de esta labor para sustentar a su familia. Su padre le reconoció solamente cuando Serrano tenía unos 19 años. Este se incorporó a la Policía Nacional en 1960 y estudió en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, graduándose en Administración Policial y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Varios años más adelante, específicamente en enero del 95, es donde quiero partir sobre la historia del entre comillas mejor policía del mundo. Cuando este asumió la dirección de la Policía Nacional, esa era una de las peores épocas de la institución porque Colombia aún se encontraba en la era dorada del mundo del narcotráfico. Varios agentes de la ley tenían profundos nexos con estos capos. Pocos días después de posicionarse en el cargo, aludiendo a la corrupción de la institución, retiró a 300 oficiales y a más de 2.500 suboficiales porque, según él, habían pactado con el diablo al tener nexos con la mafia. Entre estos se encontraban compañeros de trabajo con los cuales había logrado formar amistad. Antes de ser el director general de la policía, él era el director de la policía antinarcóticos en la época que se estaba persiguiendo a Escobar, aunque él mismo dijo que en la captura de este tuvo poco o nada que ver, ya que el bloque se movía más que todo en Medellín, y él solo ayudó en algo de información y algunos allanamientos, pero nada que tuviera que ver con la captura directa de Pablo. Volviendo al 95, cuando el cartel de Cali era el objetivo del gobierno para darle cacería, el general tomó el crédito de capturar a los Rodríguez Orejuela y la cúpula del cartel de Cali. En un plazo de 6 meses, Serrano capturó más capos de narcotráfico que cualquier policía en el mundo. Por sus expresivos logros, él se convirtió en uno de los hombres más queridos y admirados del país, dándole más credibilidad a la institución policial que tanto había sido criticada. Todos estos méritos le hicieron acreedor al título del mejor policía del mundo, aunque esto tiene un entramado más profundo, rodeado de misterio y huecos argumentales, en donde se ven muchas irregularidades y en donde lo colocan en duda si realmente fue tan exitoso como lo promulgó. Algunos investigadores y periodistas independientes critican o señalan los actos del general como infructuosos. En los 5 años que duró como policía, fueron miles los policías caídos que ahora son olvidados, pero que algunos afirman fueron usados para llenar de medallas y homenajes al general. A Rosso le rogan el título del mejor policía, aludiendo a que ese título es indigno para él, porque presuntamente solo sirvió para lavar la imagen del presidente de turno Ernesto Samper y para consagrarse una fortuna personal. Empecemos con el tema que le coloco en la cima, la captura del cartel de Cali. En el 94, luego de que se anunciara como ganador Ernesto Samper en la carrera por la presidencia, salieron a la luz los narcocassettes y diferentes documentos que afirmaban que Samper fue montado en la presidencia con dinero al narcotráfico. Este tema yo ya lo expliqué a fondo en un video de mi canal. Así que el mandatario, para demostrar que no tenía nexos con los caballeros de Cali, decidió traicionarles y montarles persecución. Aunque algunas denuncias de agentes de la ley y testigos que trabajaron dentro del cartel afirman que no hubo persecución, sino que solamente fue un pacto entre la cúpula de Cali con el gobierno para entregarse siempre y cuando no fueran extraditados. Esto quedó certificado con la firma de un documento firmado por los Rodríguez, Chepe Santa Cruz, Pacho Herrera, Víctor Patiño y otros más. Aunque Serrano se atribuyera la captura de los dos hermanos Rodríguez y de Chepe Santa Cruz, resulta muy coincidencial que los demás se entregaran casi al mismo tiempo. Por ejemplo, Henry Loaiza se entregó el 19 de junio, Víctor Patiño el 24 de junio, Fanon Arizabaleta
aunque la versión oficial dice que lo atraparon, otros afirman que se entregó al DAS el 8 de julio, todos en el mismo año del 95. Luego en el 96, empezó Juan Carlos Ramírez el 15 de marzo, Juan Ortiz alias Cuchilla el 29 de marzo, Pacho Herrera el 20 de agosto y Orlando Henao, el hombre del overol, el 29 de septiembre del 97. Como lo mencioné anteriormente, para algunos expertos, estas entregas fueron pactadas. Los hombres que se entregaron eran personas muy poderosas y en extremo peligrosas. Por muy buen policía que fuese el general, no se entregaron porque supuestamente los estuvieran acorralando. Se entregaron porque sabían que estarían protegidos en cárceles acondicionadas a su acomodo mientras seguían traficando desde la cárcel. Además de que ellos saldrían en un corto tiempo, pagarían penas de 4 a 6 años, poco para el nivel de crímenes que estaban cometiendo. Pero el general y el presidente usaban esto como si fueran trofeos, aludiendo que fue solamente por su esfuerzo y su astucia, cosa que para la gran mayoría, o por lo menos para cualquier persona con tres dedos de frente, pueda entender de que todo esto fue pactado. Un tema que fue muy sonado e investigado aún hoy en día fue la muerte de Chepe Santa Cruz, caso que ya conté en mi video dedicado a Santa Cruz. Fue que el general presentó con mucho orgullo la muerte de Chepe, porque lo presentaron como una baja después de un teatral y supuesta persecución policial, que terminó con la vida del capo después de que un intercambio de disparos le cegara la vida el 5 de marzo del 96. Rosso salió en todos los noticieros contando detalles sobre la operación que realizaron los hombres bajo su mando. El problema es que cuando se empezó a indagar sobre el tema y a hacer las investigaciones pertinentes, las declaraciones e informes que dio el general no concordaban con las pruebas de balística ni con las autopsias que se le hicieron al occiso. Así que después de mucho estudiar, se descubrió que los paramilitares le quitaron la vida porque Chepe se estaba aliando con grupos guerrilleros. El mismo Carlos Castaño lo confirmó públicamente. Y otros participantes del mundo del AMPA, que tenían nexos con los paramilitares y la mafia, lo confirmaron y testificaron también. Para muchos, la muerte de Chepe fue un teatro del cual se aprovechó el general y el presidente para sacar pecho. El general tuvo en su poder una fortuna de aproximadamente 10 mil millones de pesos, haciéndose así tal vez el policía más rico del mundo. La cuestión es que esto genera severas incógnitas sobre el cómo consiguió esta fortuna, porque a pesar de que su sueldo era unos 8 millones de pesos mensuales cuando era director, amasar una cantidad de dinero así no es tan sencillo. Presuntamente se le señalan de oscuras contrataciones y cuestionados negocios con personas dentro y fuera de la institución. El problema es que nunca se le ha podido comprobar nada, pero que tenga tanto dinero no es algo normal. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado entender o descubrir cuál entidad o en qué momento se le dio el título del mejor policía del mundo, ya que si se profundiza en ello, no hay registro de que alguna entidad le diera este reconocimiento oficialmente. Lo que sí es que él usó ese título para elevar su imagen y los medios de ese entonces se encargaron de exaltarlo aún más. Sobre este supuesto héroe patrio, siempre quedarán incógnitas y secretos oscuros de los cuales tardaría muchos videos narrando, pero pues no lo voy a hacer. Si quieren investigar o conocer más a fondo lo que hizo el general, les recomiendo el libro El General Serrucho, el ídolo con pies de barro. Allí se cuentan reportes periodísticos que van mucho más a fondo sobre los temas que toqué aquí, demostrando que el general no fue el policía honesto que siempre declaró ser. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.